Caribe. Con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto E, calidad duradera, precio para todos. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados en Hornos Lonquén. Y programas de magíster y diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presentan Deportes Más que Fútbol. Listos, un nuevo capítulo de Deportes Más que Fútbol, el programa que se emite por Vive, pero que hoy estamos ubicados en el mismo hotel Torremayor, pero en Ricardo Layón 25. Un hotel maravilloso, estamos ubicados justo en el bar, en una zona céntrica de Santiago, aquí al ladito de Providencia, cerca del metro, buenas habitaciones, como siempre la atención no cambia, no olviden, hotel Torremayor, Ricardo Layón 25. Y vamos a hablar de surf, pero no de cualquier surf. Vamos a hablar del surf con olas distintas, con olas que se generan, que se crean, con olas artificiales, porque estos dos personajes que están acá, don Claudio Calderón, bienvenido. Gracias. Y don Patricio Polanco, van a competir en Abu Dhabi. Y alguien dirá, pero en Abu Dhabi, olas en Abu Dhabi. En pleno desierto. ¿Cómo olas en Abu Dhabi? ¿Existen, no, Claudio? Existen. En un parque acuático, se llama Yas Water World, en Abu Dhabi, que es la capital de Emiratos Árabes Unidos. Cerca de Dubái, al ladito de Dubái. ¿Y usted no es la primera vez que van a este tipo de competencias? Vamos por segunda vez. ¿Segunda vez? Tenemos la suerte con Claudio de ser de los cuatro que viajamos este año, ser nosotros dos los que vamos por segunda vez al mismo parque acuático, al mismo evento, pero obviamente promete ser más grande que el anterior. Bueno, ustedes pueden participar porque dirán las olas artificiales, ¿cómo es esto? Bueno, hashtag DMQF-surf olas artificiales. ¿Cómo llegaron a ser competidores de surf en olas artificiales? Bueno, en mi caso comenzó con la asociación de esta ola junto a Santa Pizza, que es la pizzería que está en Mall Sport y también ahora ubicada acá en Providencia. Y bueno, yo era bartender, trabajaba en la barra, pero siempre fui skater, siempre me gustaban los deportes de tabla, principalmente el skate en esa época. Y mi jefe me ofreció integrarme a esto e ir probando. Y fui de a poco, una vez semanal, a probar el tema de la ola, preparándome para diciembre de 2008 a ser instructor de la ola. Llegó el momento de la apertura del Mall Sport de la ola artificial y ahí fue cuando me puse a prueba como instructor y comenzaron las competencias. Bueno, nuestro director Sebastián Acuña, con la rapidez que lo caracteriza, nos va a mostrar en imágenes ya lo que son estas olas artificiales, porque evidentemente que llaman mucho la atención, es lo que estamos viendo en pantalla. Y tú llegas, esta está en el mall del deporte. Sí. ¿El único lugar donde hay olas artificiales para hacer esto, el surf? Es el único lugar en Chile y el único lugar en Latinoamérica. ¿En Latinoamérica? Sí, y si no me equivoco, ¿es la sexta del mundo? Es la séptima, sí. Hay siete en el mundo. Bueno, ¿qué tiene diferente esto que estamos viendo que ustedes hacen? Porque aquí hay surf y lo que tú haces es bodyboard. ¿Qué tiene diferente con lo que se hace en el mar? La gran diferencia principal es la fuerza de las bombas, la dirección, la física con la cual funciona el agua acá. En el mar uno avanza con el flujo, con la ola, acá uno tiene la corriente de frente, por ende ya cambia la presión de la tabla, cambia el tipo de tabla y la forma del cuerpo también. ¿Cómo es la tabla? Claro, mira, básicamente el mar te empuja y acá te tienes que deslizar sobre un flujo de agua. Entonces, por ejemplo, en el caso del surf, que se llama flowboard en este deporte, es una tabla que es más corta y sin quilla. Ya. Y en el caso del bodyboard, bueno, ahí está la gracia para mí, es que la tabla es casi igual, es muy, muy parecida, por lo tanto, la sensación también es muy, muy parecida al mar. Ahora, en el mar, cuando uno corre, como le llaman en el mar, cuando uno corre una ola, la ola puede correr ¿cuánto rato? Sí. 20 segundos. 20 segundos. Un minuto es una de las más largas del mundo. La Chicama, ¿no? Sí. ¿Cuánto se corre una ola en una lo que el cuerpo dé, en realidad. Lo que el cuerpo dé y el tiempo. En realidad acá hay un protocolo a seguir en el sentido de que si hay una sesión de 50 minutos y hay, por ejemplo, un máximo de 10 personas, por persona tienen que estar máximo 45 segundos y van rotando. No se puede pasar todo el tiempo sobre la ola. 45 segundos. Así es. Ahora, no falta el cliente que viene y quiere andar solo, paga su tiempo correspondiente, puede estar solo y puede estar los 50 minutos solo andando en la ola. O sea,
todo para él. Ahora, el bodyboard, para los que se inician, aunque les gustaría, está interesante esto en un lugar de Santiago, en la zona oriente, o las artificiales, suena como entretenido. Uh-huh. ¿Qué es más difícil para aprender? ¿O qué es más sencillo, al revés? Mira, para iniciar, claro, el bodyboard te permite deslizarte fácilmente en la primera clase, ya puedes deslizarte sobre la ola y no, el bodyboard, esa es la gracia. Y parado no, tampoco es tan difícil, hay instructores que te enseñan, nosotros dos somos instructores. Lo somos, por lo menos yo continúo siendo instructor también. Claro, así que... Ahora ustedes son especialistas que también lo han hecho en el mar. Sí, claro que sí. Claudio lleva muchos años, yo estoy comenzando este año a surfear en el mar. ¿Y qué tal? ¿Y la diferencia es muy grande? Antes yo me tenía que preguntarle a la gente cuál era realmente la diferencia, pero hoy en día tengo mi punto de vista y realmente, a pesar de que dicen que es muy diferente, ayuda bastante al desarrollar un equilibrio. Entonces, comencé en el mar en febrero y ya a esta altura del año, que tampoco he ido seguido ni todas las semanas, ya logro correr una ola y ya me entró el bicho muy fuerte del surf. ¿Y en el caso del bodyboard? Bueno, yo llevo 10 años, más, no, 15 años o más, creo un poquito más, ya en el mar. Uh-huh. Y ahora por el trabajo yo soy veterinario, así que ando con el teléfono prendido todo el día. Ya no puedo dedicarle el tiempo que le dedicaba antes. Pero estoy como perro. Gracias a la ola artificial, llego al mar y soy máquina todavía. Me mantengo. ¿Ah, sí? Sí, claro que sí. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Pero eso es importante porque en la ola tú puedes practicar maniobras de todos los deportes, de todos los deportes de tabla. Claro. Entonces, por ejemplo, alguien que hace snowboard puede estar en el verano en la ola y se puede mantener en forma perfectamente. Bueno, el skate también sirve, pero... Sí, bastante. O sea, el que maneja el skate puede perfectamente utilizar después la ola artificial. Sí, exacto. Y en surf te mantienes también porque los cortes son parecidos... ese desarrollo neuromuscular que tienes que tener para hacer cualquier deporte, lo desarrollas, pero... Oye, pero viendo estas imágenes en el mall, esta ola artificial, lo que uno observa es que en el mar, si vas al agua, vas a un montón de agua. Sí. Incluso pues casi un piquero. Aquí no hay mucha agua. Acá hay solo 10 centímetros de densidad de agua, pero lo que favorece acá es la superficie que queda acolchada. Significa que el impacto es absorbido por esta esponja, por ende no duele absolutamente nada. Ah, ¿es bastante acolchada? Sí, yo diría que más blando que un ring de box. ¿Sí? Yo creo que es un poco no, más un colchón, pero... No, nunca tanto, pero es blando. Es una esponja densa, pero ayuda bastante la caída. ¿Igual lo hacen con traje? En invierno. Sí, en invierno sí. De todas maneras, en invierno hay que estar con... Sobre todo que estamos en zona de precordillera. Hay que... ¿Y qué pasa con las edades de inicio? No hay bueno, edad, más altura más que nada. Sí, en realidad hay un promedio, y, o sea, la estatura es 1,20 m, 10, 7 años aproximado hacia adelante, y de ahí lo pueden hacer. De 1,20 m para arriba. Sí, sí, hasta adultos mayores. Ustedes muchachos lo pueden hacer, ¿ah? ¿Eh? Todos están invitados. ¿No hay ninguna otra limitación? No, prácticamente ninguna. Obviamente, mujer embarazada, personas que hayan tenido hace poco una fractura, un E15. Mejor evitar. ¿Coordinación? No, ahí la vas a desarrollar. Sí. Sí. ¿De ahí se aprende? Sí, sí. Ya. Se aprende. ¿Cómo es ir a toda esa zona de Emiratos Árabes, Abu Dhabi, maravilloso, espectacular? A la vuelta de la pausa nos van a contar, porque yo estoy con un auspiciador que yo quiero mucho, que es Motorola, y que tiene acá su maravilla. Le ha ido fantásticamente bien con el Moto E y su nuevo smartphone, que es este, el Moto E. Calidad duradera y precio para todos. Y desde hoy se incorpora y le queremos dar las gracias y recibirlo con los brazos abiertos. Atención, Hornos Lonquén, se viene época de primavera, verano en nuestro país. Aprovechen para hacer buenos asaditos, pollo, uy qué hambre, costillar, tanta cosa. La pueden encontrar en Hornos Lonquén, Caletera Américo Vespucio Sur, 911. Y por supuesto, nuestro amigo que nos invita a soñar, Santo Tomás, sin límites para crear, sin límites para emprender, tampoco para soñar. Programas de posgrado de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en www.posgrado.cl o nos puede visitar en cualquiera de nuestras sedes. Universidad Santo Tomás acreditada, tú puedes. Para ganarte este tremendo celular Moto E, la pregunta es súper fácil. ¿En qué ciudad? Usted no puede participar, lo estoy mirando nada más que para darle un poquito más de emoción.
¿En qué ciudad se van a realizar los próximos Juegos Panamericanos de verano? ¿En qué ciudad? Manda tu respuesta a nuestro fanpage Deporte Más que Fútbol y nuestro Twitter, que es @dnqf_oficial. ¿Lo quieres? Responde. Mejores hornos, quinchos, las mejores parrillas de Santiago para asados están en Caletera Américo Vespucio Sur 911, a 3 cuadras de Lara Avenida. El teléfono para que llames 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquien.cl. Más que Fútbol. Ya, bueno, nos acabamos de dar cuenta que no sabían la respuesta. No se las vamos a decir, pero se lo pueden ganar de todas maneras este moto. Está muy bueno el teléfono. Bueno, mira, aquí está en la cajita nueva de paquete. Aquí lo tengo yo, este es el mío. Funciona fantástico. De hecho, tengo una llamada que no voy a contestar. ¿Cómo se van a Abu Dhabi? ¿En avión? Pero en camello. ¿Cómo se van en términos de deportistas auspiciadores? ¿Corre por cuenta de ustedes? ¿Alguien los ayuda? ¿Hay alguna federación? No. Bueno, el tema de los pasajes es un premio que obtuvimos en la competencia nacional que se realizó acá el mes pasado. Y bueno, esto nos permite poder viajar, llegar a la competencia y tener una estadía en un hotel, en el Crowd Plaza, durante 5 días, que es lo que dura la competencia. Torre Mayor es mejor, pero está bien. Sin duda alguna. Y luego de eso, los días que lleguemos previo a la competencia o después de la competencia tienen que ser sustentados por nuestro bolsillo. Ahí es donde viene la peor parte del viaje. ¿Ah, sí? Sí. Pero, ¿estas son competencias de aficionados? ¿Son competencias de profesionales? Mira, en otros países sí son definitivamente profesionales. Acá, no es un deporte federado, pero nosotros tratamos de entrenar lo más posible o de la manera más profesional posible. Pero necesitamos apoyo. O sea, acá está el quinto del mundo en su categoría. Yo he sido 3 veces tercero del mundo. ¿Tres veces tercero? 2009, 2010 y 2013. Y bueno, con un poco más de apoyo, sí, estaríamos peleando el primer lugar. Bueno, recuerden los problemas que hay con el tema del presupuesto para los deportistas de alto rendimiento, que ojalá se solucione. Mientras tanto, hashtag DMQF-surf olas artificiales para que sepan, intervengan y puedan interactuar. Ustedes no viajan solos, están viajando con una compañera. Sí, el team lo compone un bodyboarder que es Claudio, Diego Fuentes, yo y Isidro Obreta, que es la chica del surf. También hace surf. Sí. Se están preparando hace tiempo. La ola, esta ola artificial que se van a enfrentar en Abu Dhabi, ¿tienen alguna información de cómo es o se parece mucho a la que entrenan en Santiago? Bueno, nosotros estuvimos ahí. Sí. Y es bien diferente.
Es bien diferente. ¿En qué sentido? Cuéntale tu parte. Bueno, la diferencia principal que la hace ser distinta al resto del mundo es que una ola doble. ¿Ya? Si bien nosotros acá tenemos una ola que es izquierda, ellos se dieron el lujo y las lucas no les faltan para colocar dos, una al lado de otra. Por ende, tienen un doble barrel que se llama, donde se realiza la competencia. Bueno, pero si ustedes no están acostumbrados a entrenar en eso, ¿cuántos días antes de la prueba llegan como para empezar a practicar? Nosotros llegamos una semana antes. Ah, ya. Sí, pero eso depende de cada team, de cada competidor, cuántos días antes del evento llegan. No es obligación competir en las dos olas. Tú puedes, si, por ejemplo, la mayoría de las olas son de izquierda y hay algunas de derecha. Así se llama, digamos. Estar equilibrado políticamente. Exacto. Entonces, algunos, los que son expertos en izquierda, se dedican a la izquierda, hay otros que son de derecha y, obviamente, los que corren en las dos también, bueno, se pasean en toda la ola. Suman más puntos también. Suman más puntos. ¿Y cómo es el puntaje? ¿Hay una cantidad de tiempo determinado para entrar a la ola, para salir? ¿Cómo es eso? Sí, básicamente el mismo criterio jueceo que se utiliza acá en Chile y consta de 3 olas por corredor y de las cuales cada ola son de 45 segundos. Correcto. 45 segundos para mostrar toda su destreza, toda su habilidad. ¿Y puntúan entre los qué puntaje? ¿Entre qué puntaje? Entre 1 y 10. En 1 y 10, claro. Entre 1 y 10. 1 y 10, sí. Yeah. Y bueno, una vez que suena la chicharra, tienen la oportunidad de hacer la última maniobra, que corre fuera del tiempo, pero igual suma si es que hace una maniobra totalmente espectacular. Si lo cae, bien. Si no cae, no resta. ¿Se puede hacer maniobra espectacular en esas olas o no? Se puede hacer, sí. Sí, hay maniobras, como decíamos en un principio, mezcla el deporte del snowboard, mezcla un poco de skate, de surf. Entonces, hay de todo tipo de trucos de maniobras, sobre todo en el voyeur también, que se pueden hacer las mismas del mar, las pueden realizar acá, como el roll o el RS. El PRON, todo el project. Hay miles de trucos. Ahora, las pruebas que ustedes hacen, las piruetas que ustedes hacen, el freestyle que ustedes hacen, ¿lo preparan ustedes mismos? ¿Hay alguien que los asesora? No, lo preparamos nosotros. Lo preparamos nosotros. Bueno, nos basamos. Nosotros hemos ido ya más o menos a 5 mundiales, Patricio a 6. Sí. Y hemos ido aprendiendo con los otros competidores. O sea, bueno, ahora gracias a las redes sociales somos amigos y... Y se entregan información. Sí, claro, vamos viendo sus videos y así también vamos preparando las rutinas, etc. Y en base a referencia, uno ahí mismo en la pelea con ellos mismos, uno aprende de ellos mismos y así vamos. Claro, también tienes que tener inteligencia para competir, porque no siempre gana el mejor, gana el que compite mejor. Entonces tienes que ver quién se cae, quién no, en qué momento están haciendo la maniobra más difícil, si al principio o al final. Claro, que si yo arriesgo más, tengo más posibilidad de caerme, pero exacto. El arriesgar más tiene un puntaje mayor. Así es, exactamente. Menos lo voy a dar de juez. No, pero es que se parece entiende bastante, casi todos los deportes. Sí, sí, la verdad es que es lo mismo. Si yo en gimnasia hago un salto en caballete simple, sencillo y caigo perfecto, es distinto a que tenga un grado de dificultad mayor. Claro. Ahora, ¿quiénes la llevan en esto? ¿Quiénes son los competidores? Chile, los países Chile. Más fuertes? De todas maneras, Chile. No, Estados Unidos y Sudáfrica, yo diría que son los... Son como los pioneros en este tipo de deportes. Son los pioneros, son los que tienen la ola desde el año 2005. 2001, creo. 2001, Sudáfrica, 2001. 2001. Sí. Me llama la atención que Chile sea el único país sudamericano. Sí, es que ahí está la gran inversión que hizo Molesport, se la jugó con esta... Con el deporte. Con el deporte. Molesport quiso marcar la diferencia y se trajo esta... ¿Están viniendo, por ejemplo, deportistas de por aquí, del vecindario, de, no sé, de Argentina, de Perú, de Brasil? Muchos, sí. Mucho. Durante todo el año, sobre todo. Y el más fuerte de los clientes que tenemos en Santiago, o sea, en esta ola, son los brasileños en la época de nieve. Sí. Pero muchos de ellos también vienen solamente a probar la ola. Se dan el tiempo de viajar hasta acá para probar la ola nada más y se regresan. Yo diría que no hay brasileño que pise Chile sin pensar en la ola artificial. En la da onda, ¿cómo faso para pegar? Vueltos locos, todo. Así, ¿eh? Sí. Entonces, ¿sabes que en el resto de Torremayor lo que más viene son brasileños? Sí. Aquí no hay ola, pero lo pasan bien porque comen bien. Porque están muy bien ubicados. Muy bien ubicados. Bien, sí, de todo. De todo. Tres veces tercero, una vez quinto. Sí. Ahora, para ver si vuelven o no vuelven a deporte más que fútbol. ¿Vuelven como campeones del mundo? Es difícil, ¿no? ¿O sí? ¿Se puede? Vamos a eso. O sea, es difícil, pero vamos a competir con todos. O sea, esa es la mentalidad en todos los campeonatos que hemos ido. ¿Tú las ganas es sacar un mejor que...? Tercero para arriba. De tercero para arriba. Es el miedo estar dentro de una final. ¿Dentro de una final? Sí. ¿Cuántos competidores? ¿Tienen alguna idea cuántos van?
Son, este año son 6 países. Claro, son por equipo. Entonces es Chile, Estados Unidos, Sudáfrica, Singapur, España. España, Dubái, obviamente, Emiratos. Emiratos, los dueños de casa. Y el Team Asia o el Team Europe, parece que vienen algunos teams de Europa, por ejemplo. De Europa y Asia se junta un grupo y también vienen. Ahora, está diciendo, para cerrar el capítulo de hoy de Deporte Más que Fútbol, que lo que hay que hacer es traer una fecha mundial, una fecha de algún tipo. De todas maneras, sí, de todas maneras está pendiente eso de que nuestro país sea sede del próximo mundial del floatboarding, que se llama esta disciplina. Y en eso vamos a estar trabajando, vamos a ir a ver qué posibilidades existen y ustedes van a tener la primicia, de todas maneras. Ojalá así sea. Claudio Calderón, Paricio Polanco, representantes de Chile a un mundial. Aquí en este programa siempre mostramos los otros deportes y esta es la posibilidad que los conozcan. Porque cuando son campeones del mundo dicen, oh, no sabíamos, sí. Sepan que también hay surfistas para olas artificiales. Y nosotros, como siempre, agradecerle a Motorola y su tremendo nuevo teléfono Moto E. Ha sido locura. En el mercado se vende, pero se vende como la fruta de aquí del Hotel Nueva York. Calidad duradera y precio para todos. Y desde hoy se incorpora y le queremos dar las gracias y recibirlo con los brazos abiertos. Atención. Hornos Lonquense, viene época de primavera, verano en nuestro país. Aprovechen para hacer buenos asaditos, pollo, uy, qué hambre, costillar, tanta cosa. La pueden encontrar en Hornos Lonquén, Caletera Américo Vespucio Sur, 911. Y Santo Tomás, la universidad sin límites para soñar, para crear, para emprender. Programa de posgrado de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en www.posgradoust.cl o visítanos en cualquiera de nuestras sedes. Universidad Santo Tomás acreditada, tú puedes. Y para ganarte ese teléfono, este es el nuevo, este es el mío, este no te lo puedes ganar, pero es muy parecido. La pregunta es, ¿cuál es la ciudad sede de los próximos Juegos Panamericanos de verano? Ciudad sede de los próximos Juegos Panamericanos de verano. Manda tus respuestas a nuestro fanpage Deportes Más que Fútbol y a nuestro Twitter, que es @dmqf_oficial. En Vive Deporte la próxima semana desde el Hotel Torremayor, Ricardo Lyon 25, un nuevo capítulo de este programa que habla de todos los deportes. Chao. Los mejores hornos, quinchos, las mejores parrillas de Santiago para asados están en Caletera Américo Vespucio Sur 911, a 3 cuadras de Gran Avenida. El teléfono para que llames 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquien.cl. El auspicio de Motorola con su nuevo Moto E, calidad duradera, precio para todos. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados en Hornos Lonquén.
y programas de magíster y diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presentaron Deportes Más que Fútbol.